Instituciones partícipes de la mesa de trabajo inmersos en la meta 6, como la Universidad San Juan Bautista y el ICEP San Francisco de Asís, resaltaron el trabajo de la Municipalidad Provincial de Chincha en la creación del espacio destinado para niños de 0 a 5 años, quienes se beneficiarán con la lectura de cuentos. Ellos se comprometieron a continuar trabajando en favor de la educación y la cultura. Bueno, para nosotros, la Universidad Privada San Juan Bautista, agradecerle al ingeniero Carranza, ¿no?, y a los componentes de la municipalidad. La universidad está predispuesta a seguir apoyando de parte del ingeniero José Fernández Zamora, que es director general académico administrativo de la filial. La parte administrativa, docentes, estudiantes, estamos involucrados en esto. Esto no ha terminado todavía para nosotros. Seguimos en pie, vamos a recolectar los libros para el bienestar para los niños, ¿no?, de la filial Chincha. La universidad ha sido un ente bastante importante en lo que corresponde a la mesa de trabajo, ¿no? Recordamos que ustedes pues adquirieron bastantes libros para este plan. Sí, casualmente, como le digo, estamos predispuestos a seguir apoyando a la Municipalidad de Chincha. Ese es el compromiso que hemos tomado nosotros, y en la mesa de trabajo estamos dispuestos a seguir colaborando, a seguir apoyando en beneficio a los niños, ¿no?, y a la ciudad de Chincha. Les agradezco bastante por esa oportunidad que me dan. Muchas gracias. Es también como ente participativo esta mesa de trabajo que hoy pues se cristaliza con la inauguración de esa biblioteca. Bueno, ha sido un logro que se ha alcanzado de parte de la municipalidad, pensando siempre en los niños, ya para iniciar así, promover la lectura en los niños de la primera infancia. Creo que es un logro, es un trabajo que se ha unido varias instituciones con la misma alcaldía y se logra esto. Ojalá que esto siga y continúe y cada día crezca más para el bien de los niños. A ustedes por estar con nosotros.